Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández, alias Don H, apeló luego de 3 años la sentencia de cadena perpetua que le impuso el Tribunal de Estados Unidos por tráfico de drogas. Tras la petición, la Corte ordenó a Don H presentar una declaración para exponer sus motivos. La entrega se fijó para el pasado 30 de octubre, aunque la declaración se recibió hasta enero del presente año. El narcotraficante denunció que inicialmente el sistema de correo en Indiana, cárcel donde está recluido, rechazó remitir una primera moción a la Corte, por lo cual habría enviado una nueva moción. El narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, también conocido como Don H, ha apelado la sentencia de cadena perpetua impuesta en 2019 por tráfico de drogas en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, Estados Unidos. Este sábado se informó que la Corte neoyorquina ha ordenado a Fernández Rosa presentar una declaración antes del 30 de marzo de 2023 para justificar por qué su solicitud, fechada el 30 de octubre de 2022 pero recibida el 19 de enero de 2023, no fue entregada a tiempo. Fernández Rosa ha denunciado que el personal de la instalación donde se encuentra rechazó el correo que contenía su moción inicial de la sección 2255, lo que llevó a presentar otra moción a través del sistema de correo de la prisión el 30 de octubre de 2022. Por eso el tribunal ha ordenado que se presenten documentos y declaraciones juradas de testigos antes del 17 de julio de 2023, que aclaren cuándo y cómo envió sus mociones por correo. El 2 de agosto de 2019, Don H fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por distribuir más de 150 toneladas de drogas. En 1998, Fernández Rosa se involucró en el tráfico de drogas en Honduras como parte de un grupo que distribuía alrededor de 5 toneladas de cocaína al año. A partir de 2003, asumió su rol gerencial y aumentó la distribución aproximadamente 10 toneladas anuales, hasta al menos 2013. La Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó entregar documentos y evidencias de cuando envió sus mociones, a más tardar este próximo 17 de julio. En agosto de 2019, el tribunal sentenció a Don H a cadena perpetua, pero su defensa presentó una apelación argumentando que en el juicio hubo errores de procedimiento. Sin embargo, esta apelación fue denegada en junio de 2021. Por ende, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ratificó nuevamente la condena de cadena perpetua impuesta al hondureño. Según la Fiscalía de Estados Unidos, Don H habría distribuido más de un centenar de cocaína hacia los Estados Unidos entre 1998 y 2014. Según las autoridades estadounidenses, Fernández Rosa coordinó el pago de sobornos a miembros de la Policía Nacional de Honduras y a un oficial militar para asegurar el transporte de grandes cargamentos de drogas. Además, en 2005, junto con otros conspiradores, pagó más de 2 millones de dólares a un candidato presidencial hondureño para instalar a unos de los aliados como viceministro de Seguridad en Honduras. Entre 2008 y 2010, Fernández Rosa diversificó sus actividades al participar en la importación de efedrina en Puerto Cortés, en Honduras. En colaboración con miembros claves del cártel de Sinaloa, contribuyó a la fabricación de metanfetaminas en Honduras y Guatemala, que luego eran transportadas al norte por tierra y exportadas a los Estados Unidos, al igual que la cocaína. En noviembre de 2008, después de una incautación de efedrina en Francia, Fernández Rosa ordenó el asesinato del congresista hondureño Mario Fernández Hernández Bonilla. Este asesinato es uno de los 19 atribuidos a Fernández Rosa. Además, en 2013, coordinó un ataque que resultó en la muerte del objetivo principal y de aproximadamente 9 víctimas adicionales. Russell Antonio Tomé Flores es un político y abogado hondureño, actual diputado del Congreso Nacional de Honduras por segunda ocasión. Su primer periodo como diputado fue del 2014 al 2018. Antes había sido director de la Comisión Nacional de Comunicaciones, por cuya gestión pesa sobre él un fallo por abuso de autoridad. A los que se le han revocado la visa americana se está volviendo más extensa. Se confirmó que al vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, le retiraron el documento que le permitía ingresar de forma legal a los Estados Unidos.
La lista de los políticos hondureños a los que les han revocado la visa americana se está volviendo más extensa. El 21 de marzo se confirmó que el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, le retiraron el documento que le permitía ingresar de forma legal a Estados Unidos. ¿Quiénes son los otros altos funcionarios que integran el listado? El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo oficial en las últimas horas el retiro de la visa al vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé. La administración estadounidense decidió revocar la visa del expresidente Juan Orlando Hernández por sus presuntos nexos con la corrupción. Así lo anunció el pasado 2 de febrero de 2022 Antonio Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Gustavo Alberto Pérez, exdiputado del Partido Nacional, es otro político al que le revocaron la visa. Se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Maxi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales, se explicó en 2021. José Celín Disco Alvir, exdiputado de El Paraíso, fue mencionado en la lista Angels y le revocaron el documento. Porfirio Lobo Sosa, expresidente hondureño, también figura en la lista de funcionarios que no pueden ingresar a Estados Unidos. En su caso, se informó que la administración estadounidense considera que sus actos socavaron la democracia en Honduras, por lo que la medida fue estipulada tanto para él como para sus familiares. Rosa Elena Bonilla figura en la lista por el presunto fraude y malversación de fondos públicos. Actualmente está presa en su vivienda. Los 32 narcotraficantes hondureños extraditados y otros detenidos en Estados Unidos, todos condenados por tráfico de drogas, han señalado a más de una veintena de figuras del mundo político y empresarial de Honduras de estar supuestamente implicados en las redes del crimen organizado en el país centroamericano. Entre los nombres figuran expresidentes, exdiputados, exfuncionarios de seguridad, exalcaldes y personas enroladas en los partidos políticos de derecha, centro e izquierda. Con la captura y apertura del proceso de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, cuya audiencia de presentación de pruebas se pone en perspectiva la situación que entre todo toca al estamento político del país. Del exmandatario Rafael Callejas en 2006, luego de acusarlo de malversar fondos públicos. También estuvo preso en Estados Unidos por caso de corrupción en la FIFA. Callejas murió el sábado 4 de abril de 2020 en Atlanta, Estados Unidos, horas después de ser ingresado en estado crítico a un centro asistencial. Gianni Rosenthal, empresario y político liberal, se suma a la lista de políticos que no podrán volver a ingresar a Estados Unidos, pues fue una disposición tomada luego de cumplir su condena al declararse culpable de un delito de lavado de activos. Oscar Nájera, el Departamento de Estados Unidos, incluyó su nombre como uno de los funcionarios más corruptos de Honduras. Nájera, del Partido Nacional, fue sancionado también por Londres en abril de 2021. A Augusto Domingo Cruz Asensio, exdiputado del Congreso, también le revocaron la visa americana. Involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del Público Generación Programa de Empleos a cuentas personales según Estados Unidos. Rodolfo Irías Navas, actual diputado nacionalista, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Eleazar Alexander Juárez Arabia, exdiputado de Libre, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle, a sus cuentas personales, también le revocaron la visa americana. Elvin Ernesto Santo Ordóñez, actual diputado liberal, Estados Unidos, señaló en 2021 que incurrió en actos de corrupción al malversar fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.